110, buenas amigos, hoy por segunda vez en este canal hago un review de la Yamaha TN700. Eh, bueno, aparte de otros vídeos que ha salido haciendo la Powerlap y mierdas de esas, pero esta es la primera que pruebo, modelo 2023 creo que es, 2022, no sé, esta que tiene ya un botoncito aquí súper moderno y una pantalla de TFT que es francamente mejor que lo que llevaba antes. Eh, en todo lo demás, la verdad es que... No lo puedo decir 100% porque no lo sé, pero quizás algo más hay cambiado, aunque la estética es muy parecida. Eh, Nosotros te, sabéis que soy yo, ¿eh? sabéis que en Twin Trail compramos una, tuvimos una durante un año o dos, no recuerdo, y eh, hice un review en el que no hablaba mal de ella y luego durante los siguientes dos, tres años, en el Trintal Talks, eh, empezamos a soltar algunas pollitas que la verdad es que como que es una moto que compré. Eh, vamos, es como decir que no voy a poder opinar de la moto que tengo yo. Eh, nosotros tuvimos algunos problemas con la moto y sé que hay alguno que todavía tiene esta, aunque sea nueva, pero hay otros que creo que lo han mejorado un poco. Lo primero, para criticar, eh, lo del escape sigue siendo la misma chapuza que ha sido siempre que este, este soporte de aquí, lo que hace es que cada vez que te caes en off road se dobla el escape, te toca el basculante, una liada, ¿vale? Y lo segundo que nos pasó así un poco más grave, que no sé si te ha pasado esta, es que estaba mal montada alguna de las piezas de por aquí y se rompía con la vibración. Luego sé que lo que es la, esta parte de aquí, que todavía se ve, ¿eh? que es blandengue y como que lleva una barra aquí. Todo el mundo os montáis aquí el soporte de móvil, el soporte GPS, o el rockbook o lo que sea, y con el peso y la vibración acaba sufriendo y se acaba rompiendo la, la parte de araña. Así que estas pegas, todavía creo que las tiene, eh, bueno, la del mal montaje, creo que no, creo que fue la nuestra. Pero um, Charlie, o sea, sabéis que en Twin Trail, en el canal de Twin Trail, no en el mío, sino en el de Twin Trail, estamos haciendo este año un proyecto nuevo, que ya lo dije por aquí, del Twin Trail Media, en el que estamos probando muchas motos, haciendo muchos más vídeos, haciendo entrevistas, que por cierto, tendremos dentro de poco una entrevista, sé que ahora lo voy a decir y se van a conmigo porque lo anuncio cuando ellos todavía no lo han dicho, pero eh, una entrevista con Farretti, ¿vale? Así que, eh, Gerard Farres, para los que no <laughs> estés en el mundo de los rallies, ¿vale? Bueno, en fin... Que Charlie, que hizo la prueba de esta moto, que todavía no está en el canal de Twin Trail, porque lo hacemos una vez por semana y bueno, eh, la edición de Dani lleva su trabajo porque son vídeos muy bien hechos. Así que si queréis ver un vídeo review bueno, salte de aquí ahora mismo y espérate dos o tres semanas a que salga en el canal de Twin Trail. Pero Charlie me dijo, hostia, tío, pruébala porque creo que va un poco mejor. Y yo le dije, va, si ya la he probado, no voy a hacer otro review de esta moto, que es la misma. Pero bueno, la pantalla de TFT es distinta, tiene algunas opciones nuevas y. Eh, aunque lleve esta mierda de Pirelli Scorpio STR, que sabéis que los critico mucho, eh, he bajado por la tirería como siempre. Y hoy, al acabar este speech, voy a subirla. Así que vais a ver la diferencia entre bajar y subir, con las caídas que voy a pegar. Bueno, dicho esto, eh, la realidad es que no sé si es porque esta moto es muy nueva o porque realmente han tocado algo, o porque como que es la moto que nos iban a dejar, han decidido mejorarla un poco, pero tengo que decir que la suspensión, eh, sin ser todavía una suspensión perfecta, o sea, desde mi corazón, creo que no le llega a, al, al nivel de lo que tiene, por ejemplo, la Prilla Touareg, pero sí que siento que ha ido mejor que lo que iba la nuestra, o sea, la nuestra... Eh, yendo muy, muy tranquilo iba bien, pero a la que corrías un poquito eh, la moto se te descolocaba. Esta le está costando un poco más descolocarse. Si la fuerza un poco también se me acaba yendo, pero siento que trabaja un poco mejor. Así que, en todas las críticas que le he hecho a esta moto, en todos los talks, hablando de las mierdas de que llevaba, os digo que, aunque sigo pensando que no es la hostia en vinagre, sí que os digo que me parece que ya es digna, al menos esta unidad, es digna no sé si han tocado algo de verdad ¿eh? pero esta menos creo que es digna para llamarse trail para ser usada en campo incluso si eres un piloto un poquito exigente eh, cuando le encuentres el límite a la horquilla y al, y al amortiguador ya estarás yendo a un ritmo más que decente en carretera bien el motor que nunca lo he criticado <coughs> sigo diciendo y sigo pensando y después de haberlo probado hoy otra vez que el motor es lo mejor de la moto sin duda porque eh, aun siendo un 700 bicilíndrico que podría ser por ejemplo el de la Aprilia es más perezoso en el sentido de que te entrega más potencia máxima es más puntiagudo pero en medios y bajos le cuesta un poco más en esta si habéis visto el tramo de carretera en alguno de los tornantes que hacía iba incluso en tercera y así abres gas en tercera saliendo a 30 por hora 20 y pico y la moto empuje sin toser y empuje con fuerza así que eh, sin tener una potencia máxima descomunal, tengo que decir que el motor de la Teneré, la verdad es que funciona eh, bastante, bastante bien eh, en cuanto a comodidad y eso, bueno ya sabéis que la moto pues bajita no es eh, pero bueno, tampoco es mucho más alta que las Trail normales, no, no me parece incómoda, la posición de conducción no me parece incómoda, los eh, retrovisores son un poquito pequeñitos, pero bueno, ahí está y la mejora importante que han hecho eh, este año, aparte que le han puesto aquí un botón ABS ON, que todavía no sabemos por qué funciona, pero la pantalla TFT Yes. Fijaros que arranca muchísimo más rápido que la Triumph Tiger 900, ¿eh? Eh, arranca muy bien, la verdad es que tampoco te da una cantidad de información mucho super, muy superior a lo que te daba antes, lo que pasa es que es en color TFT, ¿vale? o sea, eh, nivel de gasolina, eh, revoluciones, eh, la hora, marcha en Granada, que está bien, eh, aquí... Varia información que la puedes crear con la Y la velocidad, ¿vale? Entonces, aquí con la ruedecita esta de la, de la derecha Puedes ir cambiando el trip El, el fuel, el average fuel o sea, El consumo, el, la temperatura del refrigerante En fin, varias cosas Y, si lo mantienes pulsado A ver Ahí Puedes entrar en el menú de configuración En el que, pues puedes conectar el teléfono Para tener, a ver si lo pongo más cerca lo Puedo enseñar aquí Ahí. puedes conectar el teléfono, tener mensajes, eh, en los settings si entramos, pues podríamos cambiar eh, cuando hay que hacer el mantenimiento de aceite, en fin, mierdas, mierdas varias, vale, exit, eh, eh, la, las unidades, y en kilómetros o millas, el brillo, el reloj, etcétera, etcétera, y sobre todo, lo más importante, es que ahora sí, ahora sí, Yamaha que las anteriores, o sea la que era con pantalla LCD normal, tenías un botón aquí para quitar el ABS o dejarlo puesto. Entonces el ABS era o todo o nada. Desde el 2022 o 23 cuando hicieron esta a ver, de la configuración, espérate que no, no es tan fácil como parece. Vale, ahora sí. Eh, ABS mode lo podemos cambiar. ABS on que es por defecto arrancado. Rear ABS off es decir el modo off-road, que está pensado para que el ABS trasero esté quitado, pero el delantero se mantenga, o, si eres ya muy quemado, o te llamas Tarrés, eh, para que, se, que si, si me despisto se va la pantalla. Volvamos aquí. ABS, y el ABS off, que lo que hace es desconectar el ABS tanto delante como de atrás. Entonces, lo primero, gracias Yamaha, después de tantos años haciendo motos trail, al final ya has aprendido que... Dejar el ABS delantero, pero quitando el trasero, a muchos que hacen off-road les va a venir muy bien porque eso te permite derrapar con la rueda trasera para colocarlo en el sitio o para divertirte básicamente y mantener el ABS delante para que no vayas a morir si no sabes frenar correctamente. A más, a más, lo he probado, o sea, he ido todo el trayecto con el ABS off solo detrás, manteniendo el delantero para probar qué tal iba, porque ya sabéis que la crítica es que siempre hacemos a la sonda para que se va a gastar la batería. Eh, la crítica que siempre hacemos a la sonda es que el ABS, en cuanto te entra, se queda, o sea, no frena ya. Tienes que soltar la maneta para volverla a apretar porque se queda el ABS como puesto. O sea, te está saltando el ABS y la moto no está siendo capaz de frenar. En esta lo he probado, incluso en esta bajada, y apretando fuerte para provocar el bloqueado, se microbloquea durante milésimas de segundo y la moto sigue frenando. No bloqueada, pero sigue frenando. Así que. Eh, ganas mucho más en seguridad que en, en otras marcas, ¿vale? Así que la verdad es que Yamaha le ha costado hacer la opción de mantener a veces el delantero y quitar el trasero, pero lo han hecho francamente bien y aunque llevo unos neumáticos que a mí si visteis el vídeo de ayer que bajé por aquí con la cero, con la moto eléctrica que llevaba unos Pirelli, unos Scorpion, unos, no recuerdo qué motor eran, pero un modelo mucho más asfáltico que este. Me gusta más cómo van que estos, porque estos tienen el taco que pinta, que tal. En carretera van de putísima madre, pero en off-road, a mí, a mi parecer, deslizan más que un neumático como el que llevó al acero. Que tendré que mirar el vídeo para saber qué podría, acá no me acuerdo. Eh, aparte de esto, lo demás creo que no ha cambiado nada de la moto, la verdad. Eh, lo de las horquillas, no sé si le han tocado algo o es que realmente la han mejorado. Eh, intermitentes de leche, etc. En ese sentido, la moto también creo que vale más que en. en cuando la compró Twin Trail, eh, la moto estaba por unos 10.000 euros, creo, y ahora esta ya creo que está en los 11, 11 y pico. Así que eh, cuando le añades cositas, la moto empieza a subir un poco de precio. Aún así, creo que, si no me equivoco, que es la Trail bicilíndrica grande, que no es para la 2, eh, más barata que te puedes comprar. Y si a ti te gusta, pues eso, una moto que se nota mucho que es ligera, o sea, eh, se, ayer probé el acero, que pesa como 60 kilos más que esta. Eh, se nota que es ligera, que la puedes poner más o menos bien donde tú quieres. La única pega para mí es que la suspensión no está al tope de altura, aunque ha mejorado. Eh, la moto es fácil de llevar, el motor es potente, es decir, entiendo por qué es una de las motos más vendidas de España, aparte del precio. Entiendo que mucha gente le guste, entiendo que mucha gente odiara que yo la criticara tanto, porque tengo que decir que la que tuvimos no iba tan bien como esta. Cuidado. Que está igual cuando si. No es mía, eh, nos la han dejado. Igual si me la dejan 10.000 kilómetros más, empezaré a opinar negativo, yo qué sé. Pero la realidad es que eh, me retracto un poco de algunas cosas. Digo que el ABS en modo off-road realmente funciona bien y que el motor es de lo mejorcito que tiene, que tiene esta moto para cuando das gas, disfrutar y pasártelo bien. Así que ahora me pongo el casco y voy a subir por la tialera para enseñaros que, aparte de bajar. También se puede subir. Venga, ah, ya sabéis. Like, dislike y todas esas mierdas. Y nos vemos en el siguiente vídeo.